Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Buenas tardes, hermanos. Les invito a que se nos podemos poner de pie para iniciar nuestro servicio el día de hoy. Mi nombre es Lulu Madrid y les doy la más cordial bienvenida a su iglesia fundadora de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. En este día en que también venimos a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios y a recibir su palabra y festejar también el Día del Padre, que Dios bendiga a todos los padres de cada uno de nosotros. Estamos aquí, Señor, para ponernos enfrente de ti y que escuches nuestros corazones. Cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios. Dios bendito, te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por habernos creado, Señor, por habernos salvado. Te pedimos, Dios mío, que nunca nos falte tu bendición y que tu Espíritu Santo siempre esté a nuestro lado para podernos ayudar en los momentos difíciles. Señor, nuestro corazón está lastimado por lo sucedido en unos días pasados, pero Señor, eso ha venido aconteciendo hace mucho tiempo, donde hemos sido marginadas muchas personas, y no solo los de nuestra comunidad, sino las personas débiles y vulnerables, las personas indígenas, las personas más humildes, los inmigrantes, en fin, de otras culturas también, las personas de color. Siempre ha habido momentos de odio, Señor, y discriminación. No se presenta por primera vez esto. Te pedimos, Dios mío, que cubras a tu tierra, que la bendigas, que hagas que los hombres se amen unos a otros, que ya no exista más ese odio, que ya no exista más esa discriminación. Ilumínanos, Señor, a cada uno de nosotros, porque también nosotros lo hacemos individualmente con nuestros semejantes y también, desgraciadamente, entre nuestra propia comunidad. Perdónanos, Dios bendito, porque cuando levantamos una palabra de odio, de injuria contra el hermano, estamos siendo igual que esas personas que mataron a nuestros hermanos en ese lugar esa noche. No permitas que nosotros caigamos en eso, Señor. Te pido, por favor, que limpies este mundo de tanta maldad y de tanto prejuicio, y que nosotros también seamos limpios de ello y amemos a los demás tal y como sean. Aunque no nos guste su manera de ser o de pensar, debemos de respetar y amarnos, Señor. Ayúdanos, Padre. Nos haces tanta falta para cambiar eso, porque tú nos amas y nos permites venir aquí a tu casa a alabarte y adorarte. Y en cualquier lugar te podemos clamar, y siempre nos has bendecido y nos has salvado y nos has sanado. Entonces, Dios mío, sana nuestro corazón de esas cosas que tenemos muy arraigadas. Perdónanos, Padre, porque también nosotros pecamos de esa manera. Bendice a todos mis hermanos que están aquí, Señor. Dales trabajo al que no tiene. Dale salud al que está pidiendo por salud, que se encuentra grave tal vez en un hospital, al que está encerrado tal vez en algún lugar. Bendícelo, Señor, porque aunque estuviera en una cárcel se sienta libre, porque tú estás a su lado. Bendice a toda la humanidad y al que está solo, Señor, que no se sienta así, porque tu espíritu lo cobija. Gracias, Dios mío, por estar siempre con nosotros. En este día te venimos a alabar, Señor, y te pido que todo lo que hagamos en este día sea para tu gloria y alabanza. Bendícenos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. A tu lado. Amén. Thank you.
Bienvenido a este bendito día, el día lleno de calor. En donde hace unos días donde estaba bien fresco y luego de repente se aumenta el calor, pero así es Dios. Uno nunca sabe cuando Dios se va a presentar en un momento calmado, tranquilo, y de repente despierta en nosotros ese calor, ese deseo para tratar de refrescarnos, aun cuando el mundo alrededor está en conflicto. Soy Reverendo Alejandro Escoto, su servidor, que con mucha pasión, mucho fuego, comparto el mensaje que hay un lugar para nosotros. Un lugar en donde somos invitados de salir de la sombra, entrar en la luz y proclamar a Dios y alabar a Dios tal como Dios nos hizo en su bella semejanza espiritual. Y aquí, en la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana de Los Ángeles, donde compartimos la experiencia de la gracia y el amor incondicional de Dios, donde somos invitados para buscar ese amor, especialmente personas de ambiente, sus familiares y amistades, donde tenemos esas oportunidades de alabar a Dios, darle gracias por las bendiciones que se han manifestado en nuestra vida, educarnos sobre nuestro propósito en este mundo, socializar con personas con la misma mente, mismo espíritu, que están luchando para ser mejores cristianos en este mundo y para aprender sobre nuestros intereses, donde Dios será glorificado a través de nuestra gran diversidad y unidad, donde el amor inclusivo, el amor liberador de Dios se mostrará con nuestras obras. Amén. Amén. Se va a pasar la tableta de registración. Regístrense, por favor. Danos a saber que nos visitaron. También recuerden que hay una cajita que pueden anotar si desean hablar conmigo. No esperen que yo les llame. En el boletín van a encontrar mi propio celular, correo electrónico, página de Facebook, página de Twitter, mucha más información. Alcánzame para que te puedo alcanzar a ustedes, y sean pacientes conmigo y también insistentes conmigo. También recuerden que en un poquito vamos a cantar el Padre Nuestro y levantar nuestras peticiones a nuestro Dios. Durante la comunión vamos a mencionar los padres fallecidos como los nombres de los 49 que fallecieron en Orlando. Si quieren anotar un nombre de su padre, de su tío, de su abuelo, de su hermano, Álvaro, que está atrás, tiene un papel donde pueden anotar. Recuerden, escríbenlo con la intención que alguien más lo va a leer. Yo quiero dar honor. También tenemos unas fotos de padres fallecidos. No van a pensar, ¿será que no pongo el nombre de mi papá o hermano o tío, qué sé yo? Porque ya se va a estar anotado. No importa. Si se menciona dos veces, está bien. Y solamente vamos a mencionar los padres y los difuntos durante la comunión y no durante la oración del Padre Nuestro. También después de la alabanza que sigue el Evangelio, vamos a tener un video para dar honor a los difuntos, que se llama Silencio. Y seguimos adelante con el Salmo Responsorial y el Padre Nuestro. Buenas tardes, mi nombre es Gregorio. Por favor, acompáñame con oración de responsabilidad. Nuestro maravilloso Dios siempre está dispuesto a abrir nuestros corazones y calmar y saciar nuestra sed espiritual. Pueblo, nuestras almas están sedientas de ti, Señor nuestro. Te necesitamos de la misma forma que la tierra reseca y agotada necesita de la lluvia. Aquí en su santuario sintamos su presencia, alabemos la gloria y grandeza de nuestro Dios, ya que su gracia es mucho más valiosa que la vida misma. Pueblo, alabemos a nuestro Dios y alcemos nuestras manos en adoración e invocación, que nuestros labios canten jubilosos su grandeza y su amor. Pueblo, alabamos
Por favor, de pie y unidos en un mismo espíritu, cantamos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Si se sienten cómodos, unan sus manos en oración. Grande eres, Dios nuestro, que tu amor, misericordia y bondad se mantiene firme a pesar de lo que nos rodea. Quizás el dolor y sufrimiento, la violencia, el caos despierta en nosotros sentimientos conocidos o desconocidos. Pero lo que sí es cierto y que tú siempre estás presente en nuestras vidas. Tú siempre estás a nuestro lado y tus bendiciones siempre se manifiestan en nuestras vidas. Y tú siempre mantienes tu esperanza y la guía constante por medio de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Sabemos que tu fuente de amor siempre está presente para calmar nuestra sed y te damos gracias por eso. Gracias porque sabemos que no podemos evitar los problemas o obstáculos, pero sí podemos controlar nuestra reacción y para reaccionar con amor, una sensación de calma en medio de la tormenta y para reconocer que tu Espíritu Santo siempre nos da la fortaleza necesaria aun cuando no sabemos que esperar. Por esa razón nos atrevemos a proclamar el nombre de Cristo Jesús y pedir, porque sabemos que cuando pedimos en ese nombre, cuando dos o más piden, algo poderoso sucede tanto en nuestro cuerpo como en nuestra comunidad, como en nuestro país, como en nuestro mundo. Y sabemos que cuando proclamamos tu nombre, tú vas a abrir puertas para las personas que están buscando nuestras oportunidades. Y por cada persona buscando trabajo. Sabemos que cuando proclamamos en el nombre de Jesús, tú vas a saciar esa sed y hambre a los necesitados de nuestra comunidad. Y ser refugio a los desamparados. Sanación por los enfermos y luz para los incrédulos, aun cuando estamos sometidos a una gran luz de duda, una gran oscuridad de duda, de incertidumbre,
Quizás estamos sintiendo esta pesadilla de pérdida, ese vacío. Pues eres tú que nos llenas con la certeza que todo va a estar bien. Que debemos de confiar. Sí, tenemos fe. Eso sí lo tenemos. Tenemos fe, pero auméntala. Despierta en nosotros esa conciencia que solamente tenemos que alcanzarte y abrir nuestros corazones y nuestras mentes para que tú habites en nosotros. Y no necesitamos las respuestas en este momento. Eso no es lo que tú buscas. Más bien buscas la confianza de estar quietos y vivir en tu presencia, en ese silencio sublime que nos invita a confiar plenamente en tu amor. Y por esa razón seguimos pidiendo por toda persona que está arreglando su estado migratorio. Y que Espíritu Santo siga inspirando a los gobernantes de este país y todo el mundo para que actúen justamente a lo referente de la legislación migratoria. Y que tu mismo Espíritu despierte en nosotros un sentido de paz, tanto en nuestra vida como en el mundo entero. Y sea tú, Dios nuestro, que nos transforme, para que sabiendo que cuando nuestras vidas hablan, seremos testimonios vivos ante el mundo. También pedimos por nuestros padres fallecidos y por los 49 mártires para una nueva justicia. También por José Luis Toledo. Seis aniversario de su partida y seguimos recordando su presencia. Y Señor, te pido que bendigas y protejas a mi mamá y a todos mis hermanos y a toda mi familia. Salud, amor y tolerancia por Justo y Guillermo, por todos los padres en su día y para que su viaje y presentaciones de Elsie Campos al estado de Veracruz sea seguro y exitoso. Porque para que se alivie mi madrina Carmen Rivera y por Teresa Sánchez. Y esta pérdida de los 49 es algo íntimo. Sea si fuimos directamente o indirectamente afectados. Y por eso pedimos por la sobrina de Jeff Áviles, Yolanda Cruz, que perdió 7 de sus amigos en el tiroteo de Orlando. Gilberto, Daniel, Eduardo, Stanley, Key, Jason y Shane. Unos cuantos de los 49 que sabemos que hoy, silencios en la vida, pero su vida siempre hablará. Estas peticiones te las entregamos, ya no son nuestras. Inspíranos para ser los servidores que tú necesitas en este mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén, amén y amén. Liturgia de la palabra, primera lectura. Dios siempre nos pide que escuchemos y confiemos en su palabra, nuestro sustento. Mi nombre es Rodrigo y la primera lectura fue tomada del primer libro de Reyes. En aquel tiempo el ángel de Dios vino por segunda vez y tocándolo le dijo a Elías: levántate y come, porque si no, el viaje será demasiado largo para ti.
Elías se levantó y comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar, entró en una cueva y ahí pasó la noche. Pero Dios se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares. A filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y Dios le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó Dios y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante Dios, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado al escucharlo. Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la estrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿qué haces ahí, Elías? Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Por favor, de pie para escuchar el Santo Evangelio. Así como Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen que soy? Hoy Él nos hace la misma pregunta. Mi nombre es Luis Hidalgo. Me gustaría decir el nombre de mi país, pero en este momento para México el nombre de mi país está prohibido. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 24. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Una vez que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Y Pedro le respondió: eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Mesías tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y
por los maestros de la ley. Lo van a matar. Pero al tercer día resucitará. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor Dios. Thank you.
favor, algunas recomendaciones antes de seguir. ¿Quién aquí está visitando por la primera vez? Levanten las manitas. Bienvenidos, bienvenida. Aquí tenemos información para ustedes. ¿Qué somos? ¿Quién somos? ¿Por qué somos? Apenas celebramos 24 años. Hace dos semanas que celebramos 24 años de alcance a la comunidad hispana. Y luego la semana pasada estuvimos en el Orgullo Pride 2016. So, gracias a toda persona que asistió, que ayudó. Fue dos semanas increíblemente locas. Ocupadísimos estuvimos. Y luego, junto con el desastre, el masacre en Orlando, y luego que pudieron capturar a alguien que venía en camino a Santa Mónica para West Hollywood. So, uno nunca sabe, ¿verdad? So, la locura. Recuerden que si tienen un celular, antes de apagarlo, tomen foto, hagan check-in en Facebook, gracias. Y así, para dar al mundo a saber que tú no te avergüences de estar en el templo de Dios, pero siempre la advertencia. En el momento que tú haces check-in, tus amigos, tu familia te va a hacer burla. ¿Y por qué? Porque en el mundo somos una persona y aquí de repente queremos poner la cara de santo, ¿verdad? Algo chistosito, porque si no lo digo ahorita se me va a olvidar. Durante el desfile, mis amigos que estaban desfilando, yo los convencí que lo hagan sin camisa. Bueno, ellos son muchachos musculosos, no como yo, que estoy hermoso. Y entonces yo tomé foto, un selfie, con mi amigo Patricio, que es de Chile, pero está bien, Luis, está bien. No vamos a hablar de Chile en este momento. Y entonces yo tomé foto, un selfie, conmigo y mi amigo Patricio, y lo enseñé a Reverendo Kevin, que es pastor principal de la iglesia, y yo le dije, mire, santo y pecador. Y mi pregunta, Reverendo Kevin, ¿cuál es el santo y cuál es el pecador? Se me hizo chistoso, ¿verdad? So, ¿alguien está celebrando cumpleaños, cumpleañero o cumpleañera? ¿La semana pasada, la semana que viene? ¿Cuándo? ¿La semana pasada? ¿El lunes pasado? ¿Este lunes que viene? ¿Mañana? Mañana. ¿Y luego Toña, cuándo era? El lunes pasado. Y luego, como no teníamos servicio la semana pasada, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aunque la sorprendimos y tuvimos un pastelito el jueves para ensayo de coro. Sí, so, a ver, ¿alguien más? ¿No? Cantemos. Antes del signo de la paz, Dirk, in a few minutes, will be playing that little video. I will tell you when. It's going to be after the next song. So I'll tell you when we're ready. Y nomás presentando el ángel de la semana es Martín Covarrubias, que está allá atrás. Él es de Guadalajara, Jalisco. Llegó hace como 7 y 8 años. Él fue invitado a la iglesia por unos muchachos que se casaron aquí.
en la iglesia y él era el padrino de anillos, creo que este es correcto. Y luego, ahora, algo chistoso, no me vas a matar, Martín, por compartir esto. Martín antes hacía show en Club Tempo, no, en Silver Lake Lounge. Bueno, hacía show en diferentes lugares. Entonces, la recepción fue en Silver Lake Lounge. So, Ramiro, yo y otras personas de la iglesia fueron, y de repente esta gran dama se presenta, ¿verdad? Y alcanza la mano y dice, hola chavos, mucho gusto que llegaron. Y yo dije, Ramiro, ¿quién es? Bueno, era Martín que llegó a la boda y estaba haciendo show esa noche. Y de allí regresó y se ha quedado. Martín está ayudando con Ujier, siendo Ujier, es la mano derecha de Álvaro. Cuando Álvaro no está, Martín se encarga, es ministro de la Eucaristía. Él con Jeff Áviles empezaron el alcance en Club Tempo. Él ayuda con la hospitalidad, con las rifas. Si hay algo que necesito, Martín está presente. Entonces, tú siempre lo puedes ver corriendo ahí, tratando de causar orden en el desorden antes de empezar el servicio, ¿verdad? So, gracias, Martín, Ángel de la Semana. Y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Comparten el signo de la paz. ¿Quién dio el partido de Chino?
y mantener ese silencio y reflexionar y meditar. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y solamente en silencio podamos nosotros tatuar, literalmente tatuar los pensamientos y las palabras para que lo que se proclama sea palabra de vida. Y para que las palabras tengan un resultado, una consecuencia positiva y lo que nos rodea. Y si solamente ponemos en uso el don de escuchar en el corazón, imagínate lo que es así. Imagínate si damos permiso a escuchar la voz de Dios, la cual se escucha en nuestro interior. Algo poderoso empieza a suceder en nuestras vidas y en la vida de nos rodea. El profeta había encontrado a Dios, no en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, pero en el silencio sublime, en el momento quieto y grande. Así como se cubrió la cara el profeta, nosotros a enfrentar el silencio, a veces nos hemos retirado, porque el silencio tan poderoso que es, nos llena con miedo, nos llena con temor a escuchar realmente la realidad de nuestra existencia, que somos amor, que somos completos, que cuando el mundo nos da otra respuesta cuando cosas como Orlando suceden y trata de convencernos de las grandes mentiras que se convierten en grandes verdades. Y cuando empezamos a escuchar esa voz interna, esa voz serena en nosotros, ¿qué puede suceder? A despertar en nosotros una realidad que nosotros valgamos en los ojos de Dios. Y por eso, cuando Jesús preguntó ante sus discípulos, ¿quién soy yo? Solamente meditando y reflexionando esa palabra con nosotros. Pero si siempre estamos con el impulso de hablar, sin meditar, ¿qué tengo que yo decir? Nunca vamos a tener la respuesta. Y no nos damos la oportunidad de escuchar a través del silencio. Y cuando empezamos a reconocer que el resultado que ocurre es simplemente darnos la oportunidad de estar quietos entre el caos que nos rodea. Muchas de las citas que habían leído ahí, Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcuta nos dice, Dios nos habla en el silencio del corazón. Y cuando estamos dispuestos a escuchar, imagínate las respuestas que vas a recibir. Me recuerdo que cuando estaba yo estudiando en la universidad para mi maestría, los que me conocen saben que yo hago mucha bulla. Quizás no me ven, pero me mando a escuchar. Una pregunta, tú sabes, no está Alex, ojo, no estaba ahí, pero puedes escuchar que estás contigo, ¿verdad? Ahí corriendo. Bueno, yo me recuerdo en la universidad, ahí existen muchos estudiantes de todo el mundo. La escuela por sí es muy progresiva, pero los estudiantes son conservadores. Y me recuerdo que un día, un estudiante de otro país se me acerca y me dice, ¡cállate! ¡Cállate! ¡No quiero que hables! ¡Me estás cansando con tus risas! ¡Y esto con la homosexualidad! ¡Cállate! Bueno, yo me sorprendí, porque hace tiempo que alguien me ha dicho que me calle. El resultado de eso es que se empezó a despertar la homofobia en Venezuela, porque no estaban acostumbrados a varios sobre a estar volando entre la zona. Y gente empezó a sentir su propia inseguridad.
Y no importó si yo estaba hablando o si yo estaba en silencio, mi presencia se registraba. Y créeme que cuando estamos viviendo en ese poder de silencio, ¿qué es? ¿Quién te va a sentir? Y a veces el silencio habla más de tus propias palabras. Y cuando tú estás firme en tu propio silencio, Dios habla por ti y tu propia habla por tu propia vida habla. Y eso crea huellas increíbles en la vida de otras personas. Y ahí es cuando empezamos a despertar la esperanza y el amor en este mundo, despertar la fe y el sentido de comunidad. Cuando estamos unidos en la sola solidaridad. El viernes yo participé en una vigilia de luchas. Cada día estaba asistiendo vigilias. Yo puse un post en el Facebook acerca del silencio. Y mi amigo que es pastor en el baño me dice: Alejandro, habrá tiempo para hablar. Habrá tiempo para alzar la voz. Pero en esta semana tenemos que guardar el silencio. Tenemos que meditar, reflexionar. ¿Qué es el próximo paso? Porque si uno solamente se lleva por el impulso de lo que está sucediendo, no somos guiados por el silencio del corazón, por el silencio del espíritu, pero más bien somos una respuesta de odio de lo que ha sucedido. Tenemos que encontrar a Dios, dijo Santa Madre Teresa. Y Dios no se puede encontrar en el ruido, la inquietud. Dios es el amigo del silencio. Ver cómo la naturaleza, árboles, flores, hierba, crece en silencio. Ve las estrellas, la luna, el sol. ¿Cómo se mueve en silencio? Necesitamos silencio para poder tocar las almas. El mes pasado, en mi templo, yo me puse bien nervioso. Había gente que estaba gritando y pero yo me puse bien nervioso. Y unos amigos me acercaron y dicen: ¡Ah, eso! Nos permite encontrar esas respuestas para buscar ese desafío que nos invita a ser no solamente mejores seres humanos, pero mejores seres cristianos. Para testificar ante del mundo. Y créeme, yo creo que las grandes injusticias que han sucedido es cuando nos mantenemos quietos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Oye Esquera. I'm one of the board member. Board member of the board of directors. I know you've heard of all the things that had happened in Orlando. And I am very angry and very sad. But there are four things God wants us to know in this hard times. The primero, our character should always be stronger than our circumstances. We can't always control what happens to us, but we can control how we respond. Segunda, our struggles always lead to strength. God will use every difficulty in our lives to produce more faith and perseverance on us. Tercera, God's timing is perfect. Have patience to wait on His timing instead of forcing our own. And the fourth, God will never leave our side. We may feel we are all alone, but God is always by our side. So now, I ask you, what are you going to do? Do you just sit there and do nothing? Or are you going to stand up and do something? Please share your talent, your time, and your treasures, because God thinks you're fabulous. Presentamos.
Oremos. Amado Dios, recibe estas ofrendas que con amor te entregamos. Derrama tus bendiciones sobre cada uno de nosotros y envía tu Espíritu Santo para que las multipliques en amor, salud, trabajo y prosperidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y alabanza que vamos a ofrecerte, y a fin de que purifique nuestros corazones y podemos corresponder a tu amor con nuestro amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito seas, oh Dios, por este pan fruto de la tierra y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la vid y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, oh Dios, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Dios nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Dios reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria a Dios nuestro. El Señor esté con ustedes. Levantemos nuestros corazones. Demos gracias a nuestro Dios. En verdad, Dios bueno, hoy nos sentimos gozosos y nuestro corazón está lleno de agradecimiento por las grandes maravillas que has realizado. Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús para que Él nos acompañe hasta ti. Tú nos amas tanto que nos reúnes con Jesús como a los hijos e hijas de una misma familia. Por ese amor tan grande, queremos darte gracias y cantarte con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo cantando. Cristo rey, Señor.
eres en verdad Dios, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Salvador nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Dios misericordioso, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan, dando gracias, bendiciéndolo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Dios nuestro, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Cristo nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Dios, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, obispos, cleros, laicos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. Acuérdate también, oh Dios, de tus hijos e hijas, nuestros padres fallecidos. ¿Tenemos unas fotos? Alegundo Rojas Rivera. Macario Flor. Oscar González Hércules, Bill Boley, Elías Vázquez, Julián Escoto, Alan Ryan, Salvador García Gutiérrez, Juan José de Mata Juárez Ramos, Cruz Rosales Pérez, José y Miguel Mercado, Isaac Anaya, Edgar Antonio Zúñiga, José Catarino Márquez, Macario Rubalcaba, Ricardo Paredes, Fernando Rubalcaba, Daniel Navarro, Joaquín Rosa, Pedro Martínez Toledo, Vicente Galena, Juan Martínez, Don Sasuta,
Eliodoro Piñón, Hipólito Campomanes, Dale Leon Walker, Deo Leon Walker, José Pío Reyes, Dolores Palos, Efraín Reyes, Andrés Maldonado, José Antonio Gramajo, Adolfo Maldonado, Adrián Reyes, Rodolfo Covarrubias, Antonio Reyes, José Castillo, Tío Vicente, Tranquilino Ibarra, Antonio Venegas, Hipólito Herrera, Luis Arturo Hidalgo Santander, Abuelo Mateo Luna Herrera, Jesús Bañuelos, Pedro Luna Navarro, Guillermo Bernal, Oscar de Jesús Hércules González, Frankie de la Torre, Arturo Madrid Torres, Abuelito Agustín de Mata, Faustino Rojas Fregoso, Elías Vázquez, Francisco Vega. Y también recordamos los fallecidos, los 49 de Orlando, Stanley Almodóvar III, 23 años, Amanda Alviar, 25 años, Oscar Arsena Montero, 26 años, Rodolfo Ayala Ayala, 33 años, Antonio Davon Brown, 29 años, Daryl Roman Burt II, 29 años, Ángel Candelario Padro, 28 años, Juan Chévez Martínez, 25 años, Luis Daniel Conde, 39 años, Corey James Connell, 21 años, Tevin Eugene Crosby, 25 años, Denka Didra Drayton, 32 años, Simón Adrián Carrillo Fernández, 31 años, Leroy Valentín Fernández, 25 años, Mercedes Marisol Flores, 26 años, Peter González Cruz, 22 años, Juan Ramón Guerrero, 22 años, Paul Terrell Henry, 41 años, Frank Hernández, 27 años, Miguel Ángel Honorato, 30 años, Javier Jorge Reyes, 40 años, Jason Benjamin Josafat, 19 años, Eddie Jamordroy Justice, 30 años, Anthony Luis Lorino Disla, 25 años, Christopher Andrew Leonel, 32 años, Alejandro Barrios Martínez, 21 años, Brenda Lee Márquez Mecú, 49 años, Gilberto Ramón Silva Menéndez, 25 años, Kimberly Morris, 37 años, Acra Monet Murray, 18 años, Luis Omar Ocasio Campo, 20 años, Geraldo Ortiz Jiménez, 25 años, Eric Iván Ortiz Rivera, 36 años, Joe Rayan Panigua, 32 años, Jean Carlos Méndez Pérez, 35 años, Enrique Ríos, Junior, 25 años, Jean Niveres Rodríguez, 27 años, Javier Emanuel Serrano Rosado, 35 años, Christopher Joseph Sanfeliz, 24 años, Yomary Rodríguez Sullivan, 24 años, Edward Sotomayor Jr., 34 años, Shane Evan Tomlinson, 33 años, Martín Benítez Torres, 33 años, Jonathan Antonio Cumay Vega, 24 años, Juan Rivera Velázquez, 37 años, Luis Vielma, 22 años, Franklin Jimmy de Jesús Velázquez, 50 años, Luis Daniel Wilson Leon, 37 años, y Gerald Arthur Wright, 31 años. Y José Luis Toledo, en su séptimo aniversario de su partida, lo seguimos recordando. Y todos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, a ellos, oh Dios, y a cuantos descansen en Cristo, concedos el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Benditos los invitados a la cena del Salvador. Cristo, yo soy digno de recibir tu divina palabra para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos su perdón, entonces perdonados seremos. Juntos oremos. Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo el mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar, te he ofendido a ti, que es el supremo bien y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con ayuda de tu divina gracia, que no volverá a fallar, que me alejaré de todo lo que sea el mal, en mi vida se espíritu santo, para que llegue de tu corazón. Que nuestro Señor Jesús les conceda la paz y perdón. Se pueden sentar, por favor. Aquí en la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana de Los Ángeles, toda persona es bienvenida o bienvenida a la cena del Señor. La iglesia fundadora de la comunidad metropolitana celebra una comunión plenamente abierta, es decir, que toda persona es invitada a comulgar y participar en la Santa Cena. Si su tradición religiosa es recibir el sacramento de reconciliación de un sacerdote, le recordamos que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, ya nos ha brindado nuestra reconciliación a través de su vida, sufrimiento, muerte y resurrección. Aquí no existen barreras entre ustedes y la Santa Cena. Los ministros eucarísticos tomarán la hostia y lo mojarán por intención en el fruto de la vid y harán una breve oración. Si su deseo es comulgar sin la oración, o si no desean comulgar, pero desean la oración, solamente nos tienen que decir. La mesa está preparada y toda persona es invitada o invitada a comulgar y recibir los elementos sagrados.
Thank you.
muy bonito. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Pues como cada semana estoy aquí para compartir con ustedes lo que tenemos preparado para esta semana. Pero antes de irme a eso, quiero preguntar, ¿quién es papá o quién es padre aquí? Que levante la manita el que sea padre de familia. Uno, dos, allá atrás otro. Dejen la manita arriba para que Alvarito les pueda dar unas florecitas por ahí. Muchas felicidades. Y también a nosotros que somos medios papacitos, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Bueno, pues estoy aquí para recordarles que todos los jueves es el ensayo de nuestro fabuloso coro, para el cual siempre pido un gran aplauso para voces de alabanza, por favor. También les recuerdo que la oración cambia vidas. Todos los miércoles a partir de las 6:45 de la tarde tenemos en nuestra capilla Nuestra Señora de Guadalupe el círculo de oración, seguido por el estudio bíblico que se llevará a cabo el 22 y 29 de junio de 7:30 a 9 de la noche, pues dirigido por nuestro pastor Alejandro. También, ¿sabían que Very Human es un proyecto que está ubicado en nuestras instalaciones y ofrecen y proveen recursos y servicios como comida, vivienda, aseguranza de salud, grupos de apoyo y todo? Así es que para más información lo dejen de ver ahí en su boletín, si es que acaso no lo sabían que tenemos ese gran servicio aquí. También empezando el domingo 17 de julio, vamos a tener una serie de sermones que nos invita a soñar y a imaginar, a vivir la vida a su plenitud. El cielo es el límite, así es que ojalá y no dejen de dejar de venir a su iglesia para que puedan ser testigos y presenciar estas lindas predicaciones que empezarán el 17 de julio. También recuerden que estamos en busca de voluntarios para la despensa que tenemos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Vengan, ayuden para que puedan darle a las personas que tanto lo necesitan. También el último domingo, el último miércoles de cada mes tenemos Laundry Love, que es la lavandería. Es una lavandería donde todos vamos a lavar la ropa de las personas indigentes y que no tienen recursos para hacerlo. Así es que anótenlo en su calendario también para que puedan ayudarnos a ayudar. También después de nuestro servicio, recuerden que vamos a tener agüita fría, cafecito, creo que hay quesadillas que está haciendo Gloria por ahí abajo. También voy a estar vendiendo boletos para la rifa, $5. Ya les di un break, un descansito la semana pasada, así es que vamos a estar vendiendo boletos para el estuche de un iPad que tenemos para proteger su iPad. También tenemos un estuche para comer sushi, un juego de tacitas para la parejita enamorada por ahí, y también tenemos una botella de tequila, que no quiero decir muy recio, una botella de tequila herradura que también va a ser parte de la rifa en las próximas semanas. Si tienen ustedes algo que donar o que quieran traer para poderlo seguir rifando, recuerden que siempre necesitamos recaudar fondos para el alcance, para ahí las personas que lo necesitan, pues me los traen a mí para poderlo hacer en las siguientes semanas. También los invito porque el sábado 16 de julio a las 7:30 va a haber un Trans Prom Night, o sea, va a ser una noche así como de graduación transgénero aquí en su iglesia. Cuestan $20 en la puerta, pero también $10 por adelantado. Y esto va a haber juegos, va a haber baile, va a haber comida, va a haber un grupo de rock y va a haber mucha acción, o sea, mucha diversión aquí en su iglesia en la parte baja. Así es que para más información aquí tenemos esta información y lo vamos a estar recordando cada semana para que nos puedan ayudar. También el grupo Fénix va a tener su próximo retiro espiritual el 8, 9 y 10 de julio. Para cualquier pregunta o información, no dejen de hablar con Ramiro, que levantó la mano ahí. Muchas gracias. Última canción. Thank you.
Venimos hoy en oración. Tómate las manos. Y juntos, si juntas, we may pray in this time of sorrow. Podemos orar en este momento de tristeza. And be reminded that we are more together in part of this beautiful community. Que somos más fuertes en comunidad. Oremos. Creator God. Dios creador. We remember that you are in all things. Recordamos que tú estás en todas las cosas. And work all things for good. Y haces las cosas para el bien. We ask that you take away our sorrows. Elimina nuestra tristeza. That you be with all who are struggling through their grief. Que estés con toda persona que está batallando con su tristeza y su luto. Give us the courage to listen through the fear. Danos el valor para escuchar a través del temor. And hear your voice of love. Y para escuchar tu voz de amor. Welcoming us once more. Dándonos la bienvenida una vez más. To be your power and your spirit. Para ser tu poder y tu espíritu. And your love. Y tu amor. Will you bless all of the people of ICM Fundadora? Bendiga a toda la gente de ICM Fundadora. Founders MCC. ICM Fundadora. MCC, Founders MCC. That we may be. Que así seremos. More together than we can ever be apart. Más juntos que cuando estamos separados. Amen. 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 Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creó con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. So yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás. Si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos en donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme.
a revalejandro@mccla.org. El correo electrónico de nuevo es revalejandro@mccla.org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón Donate. Gracias y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que pueden llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós.